tal? Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Diario de la Semana. Un lunes importante porque durante el fin de semana hubieron muchísimas actividades políticas a nivel provincial y también en el ámbito nacional. Buenas noches, Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches para todos. Como vos lo decías, un fin de semana cargado de actividades políticas en la provincia de Misiones, sobre todo en la jornada del viernes, porque fue 1 de mayo, día de apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes. Discurso del gobernador haciendo el balance de los 8 años de gestión. Allí estuvimos dialogando con funcionarios a quienes vamos a estar escuchando sobre su apreciación de los 8 años de gestión del gobernador Clos y también de otros temas importantes para el resto de la provincia. También vamos a estar hablando de cómo se va conformando el frente opositor en la provincia de Misiones de cara a las elecciones del 2015. Pero te decía también, hubieron noticias importantes a nivel nacional con lo que tiene que ver en el ámbito político, ¿no? El relanzamiento del precandidato por el Frente Renovador, Sergio Massa, que según los medios nacionales reflejaron que hubo una convocatoria de alrededor de 60.000 personas en el estadio de Vélez Sarsfield, ¿no? Un relanzamiento de su candidatura que por lo menos hasta ahora es algo incierta, ¿no? Porque Massa todavía no ha presentado siquiera un escenario electoral propicio para que se fortalezca esa candidatura, ¿no? Yo realmente escuché el discurso y me quedé bastante preocupado, lo podría decir, ¿no? Estamos hablando de un precandidato a presidente de la Nación que habló solamente 15 minutos. ¿No? Yo realmente espero que quien tenga un proyecto de país, por lo menos nos hable un poco más, nos demuestre algunas proyecciones de gobierno incluso, ¿no? Además, otra cosa del discurso, que durante 7 minutos, y esto realmente me dediqué a escucharlo, durante 7 minutos fueron ocupados para denostar, para criticar, y con algunas promesas. Ejemplo, si Massa gobierna el país, promete que el año que viene el fútbol es con visitantes, así como te lo estoy contando. Es decir, que el fútbol a partir del año que viene, una de las promesas que hizo Sergio Massa durante su discurso es que el fútbol va a ser con público visitante. Y dijo que va a ser presidente porque le da asco la corrupción. Estoy sacando textualmente lo que dijo Sergio Massa durante su discurso. También dijo que va a ser presidente porque se resiste a vivir un país en donde el delincuente tenga más derechos que la víctima. Y también dijo que no quiere estar en la vereda del pasado. Sergio Massa habló también de aquella eventualidad del helicóptero, ¿no? En clara referencia a lo que fue la alianza y cómo el expresidente de la Rúa sale de la Casa Rosada. Y dice que tampoco quiere quedarse en la vereda de los fracasos, olvidándose quizás algunas de las fotos que se tomó aquí en la provincia de Misiones con algunos dirigentes que forman parte de aquel pasado, ¿no? Pero en fin, no encontré en estas propuestas más que un oportunismo, o llámenle como ustedes quieran, lo cual no está nada mal cuando se habla de propuestas de campaña o de estrategias de campaña porque es fácil o suena lindo, diría un amigo, ¿no? A ver, en un sentido me molesta porque parece que a los muchachos o a los políticos están un poco más preocupados por conformar algunos frentes políticos y ganar las elecciones antes que mostrar esquemas de gobierno o proyectos de gobierno, ¿no? Lo que digo es que ojalá seamos lo suficientemente responsables para pensar de que quienes vamos a elegir el domingo de las elecciones de octubre no es para festejar un domingo, sino para gobernar 4 u 8 años. O sea, gobernar las políticas públicas, ¿no? De todo lo que nos compromete, lo que nos comprende, en la actividad que te desarrolles, en el ámbito en el que estés, siempre vas a estar gobernado por aquella persona a quien la votes, ¿no? Lo que yo no entiendo, les soy sincero, trato de entender o que alguien me explique cuánta contención política y social se puede generar si partimos de la base de las palabras y de denuncias que carecen de fundamento o palabras que realmente no dicen nada. Porque, les repito, fueron 15 minutos de promesas y de palabras que, digamos, no tenían ningún tipo de fundamento. Si nos vamos un poquito para atrás, a nosotros nos prometieron la estratosfera. Nos prometieron, si se acuerdan bien, ir a la estratosfera. Y hoy nos quieren hablar de un presente, perdón, nos quieren hablar de un futuro denostando nuestro presente. O sea, tu presente, mi presente, el presente en el cual estamos todos incluidos, ¿no? Decía en una columna del fin de semana, yo por lo menos a la estratosfera no quiero ir. ¿Para qué? ¿Para qué seguir escuchando este tipo de promesas, ¿no? Yo me quiero quedar acá. Habría que mandarles a aquellos que en algún momento prometieron, ¿no?
ir a la estratosfera, y algunos varios que aplaudieron también esa gran idea, ¿no? Pero tampoco quiero ir al pasado. Y aquí una reflexión. Quien te hable de cambios es porque realmente quiere otro país. No quiere el país que estás viviendo vos, no quiere la historia que construiste vos, no quiere la historia que construimos nosotros, no quiere esto que está pasando ahora, ¿no? Quiere realmente otro país. Y esto forma parte de la confusión creada por algunos políticos que es propio de un recurso de campaña. Ellos pueden confundirse, pero si vos te confundís a la hora de ir a votar, puede ser realmente muy duro para nuestra sociedad. Yo no digo que no haya corrupción, y esto lo aclaraba el fin de semana también. Lo que digo es que hay políticos que en serio, parece que nos toman de tontos o de torpes, ¿no? Digo que también aquellos políticos que proponen cambios, propongan cambios contundentes, hablen de cambios y de proyectos contundentes. La Argentina es un país realmente poderoso, pujante, potente, ¿no? Tiene poder, tiene muchísimo poder. La Argentina siempre va para adelante. Y es por eso que siempre se anima también a que seamos un país ordenado. Por eso molestan tanto a aquellos políticos que van y vienen, y van y vienen, y van y vienen, y no se deciden en qué vereda pararse, ¿no? Pero bueno, una pequeña reflexión de aquel discurso político, algo oportunista, de parte de Sergio Massa, que ya lo viene sosteniendo hace varios meses y viene siendo bastante golpeado el discurso de Massa porque evidentemente no ha encontrado. Incluso el propio Mauricio Macri se ha identificado ya con un proyecto, tuvo elecciones contundentes en las cuales pudo ganar con el discurso y con proyecciones de gobierno, ¿no? Y que lo sostiene con mucha firmeza, con mucha firmeza. Así que bueno, la idea es que no nos confundamos en este trayecto a las decisiones más importantes que van a conducir, repito, el destino de nuestro país. Nos vamos a lo que tiene que ver en el ámbito provincial. Inicio de sesiones ordinarias, Cristian. Así es, Facundo. Así está. Allí estuvimos el viernes 1 de mayo, día espectacular para trabajar. Lógicamente, Día del Trabajador, inicio de sesiones de la Cámara de Representantes. Y antes de escuchar al discurso del gobernador, el cual vamos a estar analizando después, vamos a quedarnos con tres voces que estuvieron presentes en la legislatura. La primera es la del diputado provincial y vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Juan Carlos Agulla, quien nos va a hablar sobre tres temas puntuales: la oferta electoral de la renovación, las expectativas en este año legislativo y la figura del gobernador Mauri Clos tras 8 años de gestión. Thank you.
Bien, escuchamos las palabras de Juan Carlos Agulla, vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, y a continuación vamos a quedarnos con el ministro coordinador de gabinete, Ricardo Escobar, quien nos va a hablar de la función de la legislatura en conjunto con el Poder Ejecutivo Provincial. Finalmente nos vamos a quedar con lo que nos decía también el intendente de la localidad de Monte Carlo, Julio Barreto, quien nos hace un balance, un resumen de los 8 años del gobernador Mauri Clos, también refiriéndose a su persona, y habla también de las intenciones que tiene la provincia de Misiones de ser sede del Mundial de Futsal en el año 2019. Bien, algunas voces entonces de lo que fue el inicio de sesiones, de lo que fue el primero de mayo, una escena especial, ¿no? Porque incluso, además de que estén las autoridades de el Parlamento Misionero, es el último discurso del gobernador Clos, que duró un poquito más de 2 horas, ¿no? Algunos puntos a destacar, tiene que ver con un anuncio de aumento para los jubilados provinciales y, como siempre, Clos destacando que todo lo que se ha realizado desde la provincia de Misiones tiene que ver con el desendeudamiento y sin la toma de créditos, ¿no? Otras partes del discurso interesante tiene que ver con la política sanitaria del gobierno, con datos y números realmente muy interesantes y que incluso mostraban las inversiones en las estructuras hospitalarias. Rescató también el programa de Hambre Cero como una de las grandes decisiones de su vida, incluso lo hizo como un discurso bastante personal, bastante allegado, ¿no? Y otro hito con el tema de viviendas, ¿no? Se encargó de hablar de las cuestiones de las soluciones habitacionales que propició este gobierno, que según las estadísticas que dichas por el propio gobernador, rondan las 109.000 viviendas durante estos 8 años de gestión. Te decía, bueno, que el cierre fue bastante particular, porque el gobernador se encargó de hacer un agradecimiento tanto al presidente de la Cámara, Carlos Rovira, quienes son los conductores del Frente Renovador, como también habló de la gobernabilidad, ¿no? Es decir, agradeció en su discurso hablando sobre este concepto, ¿no? Dirigiéndose a este concepto que le ha dado la Cámara de Representantes. Los tres poderes del Estado, en realidad, decía Clos. Escuchamos la última parte que tuvo un condimento emotivo, incluso en la Cámara de Representantes, este pasado 1 de mayo. Lo escuchamos a Clos. Sé que fue largo, pero quiero agradecer, en especial al pueblo de la provincia de Misiones. Las transformaciones que vive nuestra provincia es gracias a nuestro pueblo.
un pueblo lleno de valores, un pueblo trabajador, un pueblo aguerrido, un pueblo de sana convivencia y un pueblo pacífico. Es ese pueblo no solamente el destinatario, sino es el hacedor de cada uno de los logros y de transformaciones que tiene esta provincia. Quiero agradecer a todas las personas que están afuera, que nos han venido a acompañar. Agradecerlos porque con su tarea militante nos traen su fuerza, su afecto. Quiero agradecer en lo personal a Carlos, desde lo político, por haber confiado en un joven, yo tenía 36 años, y haber sido candidato y tener la responsabilidad de continuar una tarea de gobierno, que seguramente faltaron muchas cosas, que seguramente dejamos muchas sin cumplir y muchas pendientes, pero todos saben que anduvimos mucho, que trabajamos y que hicimos muchas cosas, aun cuando quedarán muchas pendientes. A todos los legisladores, del 2007 a la fecha, que pasaron por este recinto, por el otro, el viejo, de la renovación, que fueron nuestro pilar, nuestro acompañamiento, también de la oposición, porque siempre de las observaciones y de las cosas que vienen de la oposición, uno puede corregir rumbos, puede tomar otras decisiones, puede abordar temas que por ahí no los veía. Quiero agradecer a la Presidenta de la Nación, a todos sus ministros y funcionarios de estos años, que siempre nos han acompañado. Quiero agradecer a nuestros legisladores nacionales de todas las épocas que representan y representaron a la provincia de Misiones. Quiero agradecer a Sandra y a Hugo, que se comportaron ambos como verdaderos compañeros. A veces que la palabra compañero significa ser compañero de fórmula para estar en una boleta y ganar una elección y después se quiebra todo. Yo tuve los dos, y tengo hoy en Hugo, valores de acompañamiento, de solidaridad y de entrega a la provincia que quiero rescatar tanto en Sandra como en Hugo. A cada uno de los funcionarios que me han acompañado en todos estos tiempos, en cada uno de los roles de gobierno que han tenido, con todos, absolutamente a todos, el más sincero agradecimiento. Agradecer en especial a los intendentes, también que compartimos la gestión, aquellos que fueron 2007-2011, aquellos 2011-2015, aquellos que por ahí tuvieron mandatos parciales, porque veo que muchos andan por acá como diputados. A cada uno de ustedes un enorme agradecimiento. A cada uno de los empleados públicos, el Estado funciona por los empleados públicos. Nosotros marcamos las líneas, asignamos los recursos, pero son los docentes, los médicos, los guardaparques, los empleados públicos, ellos son los que llevan adelante esta tarea, la familia y al lado, siempre presente, cercana. Y por último, creo que corresponde agradecer a Dios, a quien uno se encomienda todas las noches y que nos ha iluminado para que nuestra provincia pueda crecer más y en paz. Muchas gracias. Bien, ahí lo escuchábamos entonces al gobernador de la provincia en su último discurso a cargo del máximo poder ejecutivo de la provincia de Misiones y en el último párrafo agradeciendo a Dios, ¿no? Como te decía, un discurso en la parte final algo emotivo y donde mostraba una foto que también seguramente va a ser para la renovación muy importante de aquí en adelante, ¿no? Rovira, Clos y el vicegobernador Hugo Pasalacqua, candidato del Frente Renovador para estas elecciones a gobernador de la provincia de Misiones. Nos vamos a un corte, en el próximo bloque tenemos más información política porque hay mucho más para compartir. Ya venimos.